Then we have a system Google for visitors for free. We are making a corporate event for city sponsors. Or VIP or something like that. Visitantes o hacen algún tipo de evento para empresas grandes que vienen a ver. So that's what they are doing. And when the ship like that is coming to the port, then salute us. Cuando el barco, por ejemplo, entra en un puerto y saluda al pueblo, los españoles se quedan. Public video. Y el público le llama al lugar. Eso es como es dar un paso atrás en la historia. People like to feel the historical. So le encanta volver un poco a la historia de un pueblo. Year after year, you will have quite good information. It's the first time we are here, I know. For us, it's like an exploration journey. You know, is it possible to stay here? So we visited most of the islands. Finally we get here. The last island you visited. No, we still have Hierro, but I don't think we are going to the end of the day. Too far south. Too long way is easy. But I really love that. Most definitely, we have trainees, they are coming to Tenerife, and sometimes 10, sometimes 15, 20 persons. And then one or two days, they give them a full training themselves. Students from Spain? No, it's mostly from Russia. We are happy to have them. Mayormente Rusia, pero realmente están abiertos para cualquier persona que quiera entrar. We are not attached to any maritime academy. We are independent. Bringing in all people who are interested in this. Así que eso le da mucha libertad de, bueno, de aceptar cualquier persona que tiene interés. When the city is making it also places, normally the city is ranging 20 or 30 places for the trainees from that town. A regatas grandes en ciertos sitios o lugares, pues el propio pueblo o la ciudad organiza como los estudiantes 15, 20 y venir a ver. ¿Y regatas? ¿Regatas de...? Grandes regatas que se suelen hacer en Europa y tal. Sí, es un nice place, I'm sure you have sometimes. No como la que tú traes. No, eso no. Los barcos esos, casi todos participan en el verano en lo que son regatas, pero muy grandes, de puerto a puerto. Un poco como el estilo, como yo lo he traído aquí durante años, pero nuevamente más grande. Or incluso más o menos. Just explaining about the ships. Yeah. Well, that's a very good idea for the city. It's good promotion. So the city making the event, the city promoting itself. Dice que esto es un evento siempre muy importante, muy interesante. Bueno, pero hemos visto aquí que de 10, 15 mil habitantes que vienen a so people know about that. A little more publicity works good for tourism. Yeah, bueno, para el turismo, es una atracción. Si tiene un cartelito que por favor, vale, para mantener el barco, que bueno, no lo hay aquí, pero hay gente que viste que una parte. No es una vida fácil porque tenemos que ir a hacer. The people in the port, they could help us with the reduced rate. Sí, están siempre que también es lógico buscando si en algún puerto le pueden ayudar, en, por ejemplo, bajando los gastos. Eso siempre es una cosa que les ayuda. Not everyone in the port. Y aquí tuvieron alguna ayuda. Y no es habitual hacerlo, porque tú le pones más.
Es cuestión de hablar con Carlos, pensar. Es una idea. No sé. Porque claro, como Carlos depende de la autoridad portuaria, estamos hablando de la política de la autoridad portuaria de la provincia de It's in your interest as well because I'm talking about the different ports. So back on the main deck. So we have these cannons. Imagine four persons. Now this thing is for anchor. That is bars. And then walk around. Anchor and the chain is about 500 kilos weight. El ancla y la cadena pesan como 500 kilos. And sometimes they have a crew, they have more girls than boys. So this is pretty hard job. And it takes maybe a good hour walking around. That's what I was talking about. There are maybe three or four other replicas. Este es el Endeavour de Australia, que también ha estado aquí en el puerto. Göteborg, from Sweden. Este es el, la ciudad de Göteborg, en Suecia. Yeah, and we are making a battle, performing y pretenden hacer una batalla para la gente como espectáculo, para la gente en el puerto. Así que la gente de tierra pues pueden observar dos barcos de antiguos haciendo un tipo de batalla. Y todos los oficiales tienen un uniforme así de todo el estilo, así como se ve. Es como un juego también, ¿sabes? Una presentación. La gente le encanta pasarlo bien. Y no solamente para venir a ver un pueblo bonito, pero en este tipo de festivales hay que trabajar, pero es muy divertido. Eso es lo que le encanta hacer. Y de verdad que funciona. Now we are going to see the modern part. Ahora vamos a ver la parte moderna del barco. Inside we have the modern part where we really live. We have a mess room there and a garden you can make. So we are going there. Estamos por ahí, tenemos la parte moderna. Para una batalla. Sí, pero esta es la parte donde los estudiantes de la navegación duermen, de verdad que duermen en esta cama. How it was 300 years ago, they must sleep in hammocks. Hace 300 años durmieron en hamacas. So this is a challenge. Esto también es un desafío, tener que dormir. And sometimes 20 persons in the small cabin. De vez en cuando duermen aquí 20 personas. Day and night. Estar ahí día y noche. The ship sailing, we have three watches. Que cuando el barco está navegando, que tiene tres turnos de guardia. One which is there on deck, moving around. Uno de guardia siempre está arriba. Could relax here. Y los otros dos guardias están aquí abajo. So that is really takes good French, really así good French. Se llegan a conocerse bien porque la almost like family. Sí, la convivencia es muy baja, porque de esa manera yo cierro. ¿Qué mire detrás? Pues no lo sé.
I don't know whether you can follow them. I walked for 1 hour. Ayer les llegué a ver la caldera, los miradores. I want to bring my ship back. ¿Quieren volver aquí para el barco? Esto es para ir a relajar. El cabo, sí. El cabo que viene por ahí, con esas piezas de madera de ahí. Lo metes aquí, los trancos que se traen, y haces girar esto. Entonces, consigues fuerza suficiente para tirar el ancla para arriba, ¿sí? Un poco sucio. Maybe the ship will be quite dirty. Yeah. Everybody's gonna be white. you think about it. You can see in the paper next year in the then they see for half a day and everything is washed today. Cuando están en alta mar por medio día, el mar ya limpia. Oh, very good. Así que I'm very, very pleased. You're welcome. Muy agradecido con su visita. And I hope that you can come more often. And maybe we could do something together, I don't know, maybe on the internet, something promotion of the ship. Que quizás pueden hacer a little more stories and en internet o efectivamente lo puede hecho. Please just to stay in touch. Mantienen contacto y... they have a fiesta, we are allowed to play the once every 5 years fiesta, the patron saint. And it might be an interesting thing to actually invite your ship to port. It's in the summer. Cuestión de playa. Very good. I will talk to you. Okay. Tenemos que recoger el. Vamos, yo se lo dije, te lo dije de la prensa que se supone, como ayer ya salió. Vale. Para sacar una foto. Bienvenido. Yo no se lo he dicho. Estoy por aquí, ¿eh? Dale, gracias. De la Pablo, bueno, pero también de la isla. Dale un poquito. Sí, estoy aquí. Si me llaman y también vengo y traduzco y lo que haga falta. Por supuesto, bienvenida. Vladimir. Bueno, en la página de internet estará. Okay. Sí, tiene la página web, ¿no? Sí. Muy bien. Your name is in the web page as well. Very good. Thank you very much for the visit. Very nice to meet you. I hope in the future we can. Yeah. If you could send me the link if you have any publications. Yeah, of course. I'd be really happy if it was posted on my website. Of course. The story. Okay. No problem. Yeah. No problem. Very good. Yeah, I'll see you over there and also with them. Sí, la cosita del clavo.